Hola, bienvenidos una vez más a la Piratilla League. Así que, bueno, hoy voy a jugar con mis elfos pro, que no les he mirado desde que jugué el último partido, contra las Amazonas de Arcaich. Amazonas que están muy fuertes. Pero bueno, es gracioso porque el que les da incentivo soy yo. Al final, yo tengo 6 jugadores, he fichado un lanzador. Un lanzador que está totalmente Nobel. A ver si le doy algún puntillo. Y él tiene. A él le falta una Bleacher y le falta otro jugador que tiene subidas también. O sea, no es que esté jugando con todo el equipo, pero bueno, por lo demás tiene todos los posicionales. Tiene las 3 Bleachers y una que se pierde este partido. O sea, no está en este partido, pero vamos, está ahí. Dos catchers, dos lanzadoras y tal. Y las tiene muy fuertes. O sea, dos de las Bleachers tienen defensa y la otra Bleacher tiene golpe mortífero y placaje defensivo. Con lo cual, me puede reventar. Y luego tiene una, creo que una o dos más con placar, tiene una con pelea, no sé si tiene patada también. Y es, parece coña por eso, porque es que le doy 200.000 yo a él. Es una cosa muy loca. Voy a decir verdad, sí que tengo un jugador que tiene, o sea, tengo los dos catchers que tengo en el equipo actualmente están bastante subidos. Uno tiene agilidad 5, de hecho. Los dos tienen placar esquivar. Y luego tengo un bleacher con fuerza 4. O sea, quieras que no, eso sube bastante el TV. Pero bueno, es un poco. Me parece un poco absurdo viéndolo cómo están los equipos. Yo que voy a ir con 4 jornaleros porque he comprado un lanzador nuevo. Así que, a ver. Sí, los elfos, la verdad es que. Uf, enseguida se ponen muy tochos, ¿eh? Nunca había jugado con elfos, siempre lo digo. No sé. No estoy convencido del todo con ellos. Sigo pensando lo mismo de siempre, lo mismo que pienso siempre, que es que. ¿Para qué quieres agilidad 4 en todos? Es un poco. Vale, cualquiera te puede hacer una jugada, pero. No sé, lo puedes hacer con un poquito de calma, con un poquito de cabeza y. ¿No? O sea, yo con Skaven, por ejemplo, casi nunca me veo. Los partidos que veo que no tengo suficiente agilidad es porque tengo tres jugadores en el campo, tío. A ver a quién empieza. A ver si elige él, porque la verdad es que no sé qué elegir. Supongo que elijo empezar atacando si me toca elegir a mí. Ah, sí, ¿no? Empiezo a elegir atacando. Venga. Empiezo a elegir atacando, que es lo que elijo siempre. Y. Ay, pero voy a poner la silla a ver si. Se me rompió la silla. Y ahora en la posición más típica, en la que quiero estar sentado. No, no se queda pillada, no se queda justa. Vale, tengo que tener mucho cuidado. A ver, las bleachers son estas. A ver si hago esto, ¿qué pasa? Problemilla, todavía no estoy acostumbrado a mis propios jugadores, entonces. Qué locura me parece, tío, lo de. Él tiene 12 jugadores, sus defensas, su matadora, sus posicionales, y aún así tiene mago y Dave contra mí. Bueno, vamos a ver. Esquivar. Ahí ve. Voy a avanzar 4, pero 4 no voy a poder avanzar por aquí. Ver. El nuevo lanzador es el que va a coger la bola y se la va a dar al otro lanzador. La van a jugar entre ellos. Vale, quiero abrir huecos. Con este. Ah.
Yo creo que lo voy a usar para... Como tiene un matador. Y pegar, pegar. Y ya que estoy, pegar con este luego, ¿no? O sea... No tengo muchas más. Luego... algo así voy a hacer. No lo sé. No lo tengo muy claro, la verdad. Uf. A ver, esta liga es un poco rara, perdida. La siguiente liga espero que estar un poco... Poderme centrar un poco más. Esta es que es muy... un poco bizarra. No estoy a lo que hay que estar. Vale, voy a venir aquí. El tema que tiene es que él mueve poco, ¿no? Entonces, bueno. Este va a venir. Venir aquí. Este es el momento en el que puedo pegar tortas. Entonces lo quiero aprovechar un poco. Sí, voy a perseguir ahora. Mira, una fuera. Esto me viene muy bien. Me viene muy bien. Vale, esta no se va fuera. La echo para allá. No persigo. Aquí. Técnicamente. No, no está. La verdad, había pensado muy bueno, pero no le había podido. No, 8. Viene aquí. Vale. A ver. Yo tengo placar, tú no. Te vas al suelo. Y a ver tú qué pasa con... No jodas. Pues... Vale, pues te desplazo sin más y no te persigo. Vale, este viene por aquí. Este viene aquí así. Y ahora a ver si cojo el balón y hago el pase. No tengo el reroll, que era bastante cómodo. Pero bueno, llegar no llega. Así que bueno, este ahora sí tengo que coger la dos o más. Muy bien, se ha hecho el pasecito. Todo el mundo contento. La afición está, vamos, está como loca. Dice que chula, en 4 días te la puedo liar. Pero el tema, sí, el tema es que me está faltando saber usarlos bien. O sea que... ¡Hey! Sí, ya he hecho uno. Ya el nuevo lanzador ya tiene un punto de estrellato. El farmacéutico. Tus pildoritas. Este, a ver si sube, le pondré placar. Él tiene, lo que tiene él es bastante defensa. Entonces, bueno, hoy no estoy jugando a... Normalmente meto mis corredores por los lados y en el segundo turno marco. Intento marcar, ¿no? Tengo facilidad por ello, ¿no? Pero no lo estoy haciendo hoy porque tiene una matadora, tiene el demonio de Tasmania, que pues es bastante, bastante dolorosa. Además, bueno, he conseguido pegar. El otro día no pude pegar contra ti, Tommy, y fue un poco putada, porque si te echo uno, si por un rato tengo más jugadores, pues viene bien, ¿no? Pero bueno. Entonces, en cambio, te salió penetración y no tuve ningún turno para poderte pegar. Y no tuve ocasión, que luego pegas y a veces... No, no echas a nadie y luego la primera torta te echan a ti. O sea, tampoco es que sea una cosa muy...
muy segura, pero bueno. Ah, quiero pegar aquí a este, ¿eh? Aquí, pero esta no tiene defensa. Tendría que poner a esta aquí, que me imagino que es lo que va a hacer. O aquí. Y pega desde aquí. ¿Y por dónde voy a entrar? No lo sé. Igual quiere pegar a un dado a mi corredor. Igual ha pensado que mis corredores tienen fuerza 2. No, aún así tampoco está mal pegarle a un dado. Vaya. Bueno, pues ya me ha igualado. No ha tardado mucho en igualarme a gente, a número de jugadores en el campo. Sí, hace bien. Supongo que es a lo que se dedicará. Vale, bueno, pues lo que está claro es que tengo que quitar a este del medio y meter gente por ahí. Tengo aquí bastantes. Hombre, aquí. Si me quito a este del medio, voy a hacer un blitz aquí y le pongo contacto. Y le puedo trabar gente. Vamos a ver esto cómo funciona. Esta torta es un poco la importante. La más importante de todas. Y me sale perfecta además. Voy a echar para allá. No persigo. Anda, qué putada. Vale, no persigo. Que necesito. Vale, ahora este viene por aquí. Creo que este es el que tiene agilidad 5. Podría haber hecho alguna cosa curiosa, la verdad. Entonces, con este ahora vengo. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Pegaría, este lo puedo traer aquí. Y este sería. Sí, ¿no? Porque. Un poco raro todo. A ver, me quedan 36 segundos, así que no lo puedo pensar mucho. Venga, va. Se va al suelo. Y este viene aquí. Este viene aquí. Este viene aquí. Forzar un poco las esquivas no es mala idea. Y este viene aquí mismo. A ver. Se podía haber venido aquí porque ahora se podría meter por abajo. Pero bueno, da, tampoco igual. Y molesta un poco. Al Blitz solo le puedo hacer a uno. Con este había. Este me hubiera gustado que hubiera sido un Blitzer, pero al mismo tiempo el Blitzer es. Delicado.
Lo que estoy viendo aquí ahora es un pase a las manos y un pase quizás. Ya veré. Se queda libre. Me gustaría que hubiese marcar con máquina baja, tío. Pero ha fallado la esquiva. Vale, no la tiene como automático. Eso es interesante. No le tumba. Ahora sí le tumba. No le pasa nada. Vale. Vale. Bueno, veo claro el ángulo. Este viene aquí. Este viene aquí. Este se levanta. Este se levanta. Este viene aquí. Ahora aquí debería tener dos dados. Sigo. En principio no voy a hacer falta tal. Voy a pegar a esta, que es. El tema que tiene esta es que es muy peligrosa. Por eso le pego a esta. Pero nada, no le hago nada. Seguir. Y ahora aquí voy a tener que hacer una esquiva. Podría haber pegado a la de arriba y así me quitaba la esquiva, pero es por lo importante que es esa jugadora. Vale, entonces aquí viene este, le doy el balón a las manos. ¡Ue! Reroll, reroll. No jodas. Todas las demás tiradas tienen reroll en la tirada. Entonces ahora vengo por aquí. De hecho, vengo aquí. Igual me tengo que empezar a acostumbrar a declarar estas cosas, porque luego, vale, ahora tengo reroll en la tirada, tengo reroll al re recibir y tengo un reroll ahora al hacer la esquiva. Que bueno, pues hay que hacerla, pero vale. ¡Ey, chacho! Vaya, tío. Vale, dos pases con. Se ha marcado en el 3. Bueno, a ver, dos pases he hecho con el nuevo lanzador. Ambrosía. Vamos a ver. De momento, mira, va, no va mal la cosa. Llevo 5 puntos estriato este partido. Lo ideal hubiera sido. Pero bueno, me he trabado antes, me he quedado yo mismo, yo solo trabado con. La forma en la que han ido las cosas. Vale, este es un equipo que tiene defensa. Entonces. Joder, la jodienda es que al que tengo que poner ahí es al lanzador, tío. Porque no tengo. ¿A quién pongo, sabes? Si pongo cualquier otra cosa. Ah, sí tengo ahí. Sí, tengo. Bien, 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 bien. Esto lo pongo más o menos así.
Con estos un poco agresivos. Imagino que vendrá a pegar aquí. Y... vale. Hay que recordar que tiene mago. Que no me estaba acordando, pero bueno, no le he llegado a poner en situación de que lo quisiese usar. Pero ahora, si aplotan a muchos jugadores, puede echar una bola y se me puede ir el partido y casi la liga. Antes, recordó el otro día a Tommy, una liga que estaba yo con Nórdicos, líder hasta el último partido. Había preparado el equipo para jugar el último partido contra los lagartos que sabía que iban a estar fuertes. Tenía con placajes defensivos, defensas, tal, y nada, el último partido justo anterior se me murieron 4 o 5, una barbaridad. Con una bola de fuego se me murieron 3. No sé, si morirse, morirse, creo que se murieron 2, y luego hubo uno que. O sea, uno se murió, uno perdió fuerza, y otro se quedó que se perdía el siguiente partido, que era el único que importaba. Algo así. Y luego también en otra se murió otro, bueno, una locura. Médico no funcionó. Vamos, que el fútbol es así, Lucas, ¿sabes? Todo va bien, todo va bien. Después del último turno, ¡pum! Bolazo de fuego y todo el mundo muerto. En cierto modo, una pena que fuese así, porque las bolas de fuego no dan el punto de estrellato. Como el otro día hice una, creo que hice una baja. Hice una baja, bueno, el otro equipo tuvo una baja. El equipo de Tommy, y fue porque se cayó esquivando o algo así, ¿no? Es como, joder. Justo esa, no, dame el estrellato. Vamos a ver. La agilidad 5 la tengo aquí. Y él la fuerza la tiene al otro lado. Voy a ponerle esto aquí. Ahí va. Atrás del todo. Pues. Bueno, bien, me viene muy bien porque yo he usado dos rerolls ya. Esta es una catcher. Ah, lo que. Vale, he dicho que tiene todo posicionales. En realidad no tiene thrower, ¿no? Porque las Amazonas tienen thrower. No sé por qué no lo ha preparado así de antemano, ¿no? La verdad. No sé por qué esas han quedado atrás. Ahora las tiene que mover para adelante. Las podía. O sea, esta y esta. Las podía haber puesto aquí sin tenerlas que mover. Y así pega. Y luego las puede mover otra vez. Ha quedado un poco raro, pero bueno. Bueno, ahora viene el golpe fuerte, el golpe poderoso. También ha puesto como de más aquí, ¿no? Porque con dos le valía para esto. Pero bueno, igual luego lo que quiere es ir desplazando en caso de no tumbar, ¿no? Sería. Uy, pero no pega. Vale. El golpe mortífero se lo está guardando para uno de mis líneas posicionales. Bueno, de los que tengo, el que menos miedo me da. Pero es un jugador importante también, es un línea, pero tiene patada. Bien, bien. Bueno, a esta la he intentado pegar una vez, pero yo creo que tengo que ir más a pegar a las que no tienen placar, ¿eh? Porque si no. Vale, le ha salido a la que estaba acá, pero da igual, porque tiene jugador más. No, menos mal que este. Era. Bueno. Heridas sin tal. Casi prefiero que sin posicional. La verdad es que me estoy quedando. Me faltan líneas y. Al final. En las segundas partes tengo que poner gente y solo poner posicionales. Porque no me quedan ya jornaleros. Ni líneas tampoco. El de patada. Pero el de patada no lo puedes poner en la línea. Entonces no pega la patada. O sea, es una cosa un poco loca. Bueno, vamos a ver. Aquí llegaría. Llegaría. Pero. Vale, vamos a ver. Estos se levantan sin más, porque para algo son. Son lo que son. La cuestión es dónde está el Bleach aquí. El cuerpo me pide pegarle a una de estas. A ver, uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 6. Traigo aquí al. Me podría pegar aquí a esta. Sí, no, yo creo que tengo que.
Lo muevo por aquí, protejo un poco a la... Uf, no jodas. Van dos. Y ahora me las ha puesto... Le ha quedado bien la cosa. Aquí yo voy a mandar todo el equipo al campo contrario porque es la forma, ¿no? De... Por aquí, un poco evitando una línea de defensa muy poco sólida, como tiene que ser. Este, si este hubiera tenido esquivar, le hubiera metido más para adentro. Así se me quedan dos para dos. Al final, tampoco es que evite mucho, porque viene y efectivamente puede hacer la caja. Pero en vez de hacer, al presionar tan arriba, en vez de hacer la caja cerca de mi línea, tiene que hacer un poco más atrás, ¿no? Sí, ¿te acuerdas de la bola de fuego? No, no, no te preocupes, no, no. Joder, te agradezco muy... O sea, estoy encantado de que estés de vez en cuando y tal y eso, pero vamos, no te veas obligado. Te lo he dicho mil veces. Ni a escucharme, ni a ver mis partidos, nada, sabemos que encantado así. Es un placer siempre comentar las cosas contigo y eso, pero vamos, no. Eso, joder. Sí, fue. Fue una cosa muy tal. Pues se me quedó cara de perdido la liga, ¿sabes? Porque contra lagartos no sabía muy bien qué hacer. A ver qué tal. Tú has, no sé si has jugado ya, creo que no todavía, ¿no? Pero a ver qué tal lo llevas. Tampoco está teniendo Juanfran. O sea, de. Juanfran es muy buen jugador, por supuesto, y estoy seguro que está jugando bien, pero bueno, no sé si es que no le están saliendo las cosas o qué. Pero de las ligas en las que hemos tenido lagartos, probablemente es el que peor. Al que peor le está yendo, ¿sabes? O sea, el que peor es. Hasta ahora, siempre que ha habido lagartos en la liga, en plan dominan, ¿sabes? Estaban ahí como hacen lo que les da la gana, ¿no? En cambio, con Juanfran no, no tengo esa impresión. Pero bueno, la liga pasada también tuvo mala suerte. La primera vuelta se le murió un montón de jugadores y tal. Igual esta es algo parecido. ¡Uy, qué pena! Ha elegido tan rápido que parecía que hubiera pegado un dado, pero es como, no, pues si hay dos. Ya, es que este es goloso, pero bueno. A ver, aquí tengo una torta. Hay que recordar que esta tiene placaje defensivo. Aquí intentaré esquivar, pero si fallo, fallé. O sea, no voy a... Anda, mira. Vale, pues me viene muy bien. Anda, mira. Joder. Siempre lo que no da estrellato. Siempre me van a las heridas en lo que no hay estrellato. Bueno. Bueno, primero las tortas gratis, yo creo. Aquí luego puede venir y tal, pero mi intención es tumbar y perseguir. A ver cómo funciona eso. No, no funcionó del todo como me hubiera gustado. Vale, te voy a echar aquí atrás. O te echo aquí. Y te echo aquí. Si te persigo. Este viene por aquí, ya que esta está un poco lejos para pegarle.
Este va a pegar ahí. Este va a ser el Bleach. Si lo hubiera pensado mejor, hubiera puesto uno enfrente. Y así en línea le podía poner ahí también. Pero bueno, pues no lo he pensado mejor. A ver. Vale, te desplazo sin más. Y a ver qué pasa con esto. Si me caigo, me caí. Pero no. Vale, pues lo que va a ocurrir es que... empuje. Lo persigo. No, recordar la bola de fuego, claro, que siempre se me olvida. Después de Silvanos, vale. El siguiente partido tienes Silvanos y luego tienes Juanfran, ya. Silvanos es otro caso igual. Que es una liga, siempre que ha habido Silvanos, bueno, tampoco es que hayan ido muy muy fuertes, pero están como especialmente poco fuertes, ¿sabes? Para lo que suele ser. Se lo he puesto muy fácil, claro, porque... bueno, ¿qué ocurre? Si le pongo ahí... Nada, tiene que venir aquí. Tiene que venir aquí porque si no me rompe esta línea. Se podría él plantear hacer unas esquivas. He puesto fácil. Mira, un problema menos que tengo. Esa no pega. Me imagino que ahora esta intentará esquivar e irse. Será el intento de pase que va a hacer. Y para eso voy a tener con ella siempre al lanzador, yo creo, que es el que va a estar con ella. Porque me parece como más... que está más seguro que sí. Porque el que vaya para arriba... Otra que se cae. Pero, tío. No esquiva ni una, ¿eh? Estas... se ponen nerviosillas. Bueno, vamos a ver... Voy a ir por aquí. Entonces... según lo que ocurra... viene aquí. Podría haber sido este y el otro iba allí. Bueno. Es un poco lo que hay.
viene aquí, que no tenga escapatoria particularmente fácil. Empujo. Persigo. Yo creo que está... La voy a poner aquí para reforzar la línea frontal. Y este lo voy a poner aquí, que incordia un poco. Vale, tiene 3 turnos. Vale. Era de esperar. 6x3, 18. Yes, tan todas. Se le pondrá una vela al tal el Tordas Undour. Bueno, la bola ha movido. Con lo cual lo que va a hacer es un pase. Pero tío. No esquiva nada, ¿eh? Este hombre. ¡Qué barbaridad! Pues la situación es la siguiente. Tengo un dado, ¿no? En el balón. Tengo un dado con este. Tendría que poner aquí a alguien. Vale. Me gusta la situación como está. Quiero avanzar. Y en cambio no quiero avanzar. Voy a coger a estas dos. Importante que esté ahí. Es un dado. Sin reroll. ¿Qué más? Con este podría pegar. Según como caiga. Bueno. Vamos a ver qué ocurre. ¡Oh! No, no quiero perseguir porque me pongo en contacto con... A ver el balón, ¿para dónde va? A ver, no tengo rerolls ni nada.
Lo coge, se escapa. A ver, eso es que... ¡Ah! Se cayó. Se cayó. No, se va ahí. No sé dónde ha caído el balón. Hostia, a ver, que no vaya muy loco. Uy, pues no me viene nada bien, ¿eh? Dos turnos para marcar. La verdad es que si hubiera sido otras circunstancias, igual me hubiera planteado no marcar este turno. Pero es que tiene mago todavía. Entonces tenía. Si coges el balón, hay que marcar con él, sobre todo con un catcher. Bueno, a ver si. El siguiente, mira, tiene una herida. Yo de momento iré con 9 o con 8. Bueno, pues ha estado a un 2 o más de marcar el 2-0. Que hubiera sido. Nunca puede ser definitivo, pero un 2-0 contra Amazonas parece un resultado bastante contundente en la primera parte. ¡Anda! Bueno. A empezar con los calvos. Voy a traer aquí. Para molestar, básicamente. Que no cree hueco. Y vale, bien. O sea, está aquí en el medio. Estos dos hacen que no haya un hueco bueno. Pero bueno, ahora tiene. Con este quita el apoyo. Puede poner un apoyo aquí. Y podría. Ah, vale. Vale, pega. Claro, tiene este, sí. Y ahora ya sí que podría poner un apoyo y pegar a dos dados a este si quiere. Y el balón lo cogerá con este, me imagino. Tío. Esto es una locura. Esto es una locura. Está jugando con humanos. Qué barbaridad. Bueno. Vamos a ver. Entonces. Lo que tenemos es que él ya no marca. Dos más. ¿Sabes lo que te digo? Que esto. Cojo el balón. Le hago un pase. O sea, lo puedo interceptar. Pero es a dos o más. Sí, yo creo que hago eso. Cojo el balón. A ver, aquí puedo pegar. No, es un dado. Cojo el balón, le hago el pase. Sí, lo voy a hacer así porque el pase sea más fácil. Le voy a dar oportunidad de hacer intercepción. Pero quiero que el pase sea más viable. No sé si es a 2 o más o es a 3 o más. El pase funciona. Y ahora es la esquiva a 2 es. Bueno. Ah, en esta. Igual sí, pero no era un buen mago de todos modos. Sí, me han salido buenos rebotes, ¿eh? Eso hay que decirlo. O sea, el balón ha ido donde yo necesitaba que fuese, ¿sabes? O sea.
Si salen disturbios, se complica un poquito. Los voy a poner juntos ahora porque ya me da igual. Y igual, si tengo suerte, se le lían los empujones. Y no le. No funciona. Uy, he contado las casillas, pero las fichas mueven. No, había una amazona que mueve 7, ¿no? No. Ah, había una amazona que movía 7 una vez en un partido que jugué porque había subido movimiento. Pues la hostia, jugué una partida y pensé como, bueno, va, pues ya está hecho el partido. Iba 1-0 y quedaba en plan un turno. Y me marcó en un turno con las Amazonas. Tenía una Amazona que movía 7 y, buah, me quedé flipado. No, no me esperaba que fuese posible, tío. Una cosa de muy de locos. Bueno, pues 2-0, bueno, 0-2. A ver, queda toda la segunda parte. Él sigue teniendo el mago. Pero bueno, parece un poco difícil que. O sea, empieza él luego, empieza pegando también. Entonces, me puede que me deje con 4 y luego me quite el balón y tal, ¿no? O sea, de momento parece difícil que pierda este partido, ¿no? Y el empate parece complicado también. O sea, no, no parece muy. Porque tendría que quitarme, claro, pero tiene el mago. Entonces, sí, no, no, no. Es el. Uf, perfect defense, qué buena. Vale, pues mira. Este viene aquí. Este viene aquí. Y este viene aquí, yo creo, ¿no? Todo el mundo evitando a la señora. Luego tendré una oportunidad más para que salga el catcher, que me parece bastante importante. Porque bueno, ahora mismo tengo 8 en el campo. Él sigue teniendo 11. Es posible que me eche alguno del campo. No creo que. No sé si pisará, porque los que le he puesto no son gente importante tampoco. Entonces, no sé. Yo no, no sé si pisaría. Porque si tuviese 12, pisaría seguro. Pero teniendo. Se expone. Si me pisa, se expone a perder el 1. Se queda el con 9. Y yo sigo teniendo los mismos. Podríamos estar. Se queda el con 10, no con 9. Hay uno que no vuelve. Vale, mira, se va KO. Uno menos para la siguiente parte. Y a ver el de patada. No lo mates al de patada, por favor. Es un jugador importante. No sé si pisará. Tiene pinta de que va a pisar al de la patada. Tiene sentido, pero bueno, es un poquito riesgo. O sea, si tuviese 12 jugadores, seguro que sí, pero bueno. Ahora mismo, claro, yo voy con 4 menos, voy con 7, si no recupero los inconscientes. Si el tío este se va fuera, serían 6. Claro, si quiere ganar el partido, realmente necesita. Pues sería la hostia ahora que fallase el. ¡Oh, qué buena! Ya. ¡Buah! Ha venido al pelo que falle esa recogida de balón para que no haya pisaditas. ¡Uy! ¡Me vuelven los dos! Sí, la verdad es que me están saliendo muchas calaveras, pero a pedir de boca a todo lo demás, macho. Vale, sigue. El caso es que ahora tengo que poner. Pues sí, voy a tener que poner un posicional ahí adelante, macho. Y no puede ser el de la patada. Va a tener que ser el nuevo lanzador, macho.
Qué dolor. Porque si no, no puede usar patada. Bueno. Sí, alguna vez he jugado con Amazonas. Al final es eso, o sea, hay partidos, partidos tontos que no sabe nada de nada. Como este. Eso es lo que tienen las Amazonas. Al final, todos los equipos que dependen de agilidad 3, pues es lo que pasa, que hay partidos que no. Que no. Ahora he puesto esto un poco al tuntún. Uy. Uy, pues hay probabilidad de que salga del campo, incluso con patada. Vale, él consigue un reroll extra. Salió del campo. Bueno, pues la patada no ha servido para nada. Y... Claro, ahora me da pena haber puesto el lanzador, pero bueno, todo lo pasado, ¿no? Bueno. Vamos sus 11 contra mis 9. Las Amazonas es lo que tiene. Al final me parece un gran equipo, ¿eh? Pero lo del esquivar... Es como medio esquivar, o sea, no tiene el mismo valor que en otros equipos. Porque es un esquivar que es más para que para ser rocoso. A mí las Amazonas se me parecen mucho a los enanos. Que sé que a priori a mucha gente le parece una locura que diga eso, pero... ¡Uy! Bueno, había dicho mis 9, ahora son mis 8. Bien, empujadito, bien. Empujado para atrás, con lo cual a este no le pega ahora. O sí, va a hacer el Bleach. No, igual no. Está poniendo en la línea frontal las que tienen Blotch. Estoy echando en falta el placaje defensivo, claramente. Cuando me suba el Bleacher. Joder, no sé qué le voy a poner, macho. Qué curioso, ¿eh? No pega con las. O sea, yo hubiera hecho la disposición al revés y entonces le podría pegar dos veces, ¿no? Le pegas con esta, si no funciona, le pegas con la otra. Tienes que perseguir, claro. ¡Ay, hostia! ¡Qué partido, macho! Pero bueno. ¡Qué locura! Lleva dos dobles de calaveras y yo tres. Pero yo he fallado el sprint antes para marcar, pero a cambio él lleva cuatro. Creo que son cuatro esquivas que no le han funcionado. Son muchas, ¿eh? Una de nueve son las que fallan. Bueno, vamos a ver. Este se va a levantar, pero yo creo que va a esquivar. Más que otra cosa. Ser agresivo. Sé que él tiene defensa y tal y eso, pero bueno. Se va a levantar sin más.
Ahí va la torta. Que no tiene efecto. Ahí podía haberle puesto en contacto. Bueno. Este viene aquí. Este viene aquí. Y este viene aquí. Ah, no sé si le quiero poner una más allá. Ah, este viene ahí. Bueno, en plan presionando a muerte, ¿sabes? O sea... Sí, sabía que poner a este ahí es pues, evitar a que le peguen. Pero bueno. Había pensado en esquivar, pero estoy... voy a intentar ser agresivo para que no pueda avanzar mucho. Porque si no, es un poco rodillo. Le moverá... Ah, pego con este. Vale, vale. La persigue. Pues va a tener que proteger, pero bueno, no es mucho problema. Ya, ese es el tema, ¿no? Que realmente he querido ser agresivo y igual he sido demasiado agresivo, pero bueno. Igual me estoy... Igual ahora la jugada era haber hecho una defensa de estas que hago a veces, que tarda el otro mil en marcar. Puede ser. Sigue teniendo el mago. Tener en cuenta. Vale. Si me la lía un poquito, efectivamente. He caído yo ahora de optimista. Bueno, cámbiame esta, me da la oportunidad de pegarle en las tortas. Luego es mi turno. Ha tocado una defensa pasiva. Que marquen 5 turnos y luego ya no me puede quitar fácil. Ahora le pongo un poco en bandeja al empate. Cubierto bien. Vale, con este podría llegar a hacer eso. Va ahí. Este podría llegar. Aquí tengo dos, ¿no? No, no tengo dos aún.
Tengo dos en algún lado, ¿no? Tengo dos en algún lado. Qué bien los ha puesto. Este lo voy a echar ahí. No persigo. La única forma de llegar. Entonces... El problema es que es el Blitz, pero bueno. Uf, qué poco me gusta esto, ¿eh? Se cayó. Tengo tres rerolls. Sí, voy a hacerlo porque quiero que marque. Ahora si este Skype, pues se cayó. Vamos, pero... Y sí que voy a pegar aquí un dado. Porque... Bueno, ¿por qué no? Espera. Las cosas que yo suelo desdeñar. Y se va a cabo. Vale. Ahora tiene ahí... O que estará un poquito nerviosillo porque las anteriores esquivas le han salido mal. Pero bueno, si usa el mago ahora, por ejemplo, en un relámpago a mi lanzador, ni tan mal. Pero no creo, creo que esquivará y marcará y ya está. Pero bueno... Me da igual perder el Q1 que de 3. No, hombre, pero si está. Lo que es, la forma que está jugando ahora es para ganar o para empatar, al menos. He hecho reroll de esa esquiva. Porque si no, no tenía presión en el balón. ¿Sabes? O sea, es un reroll que no va a ningún lado porque se quita esa presión muy fácilmente. Pero es por mantener un poco la presión. Porque ahora mismo. Es como que le estoy persiguiendo, ¿sabes? O sea, no, no es que tenga yo la iniciativa, porque no la tengo, pero es, le tengo nerviosillo. Entonces, si en un momento da flojo y le dejo de presionar, entonces deja de estar nerviosillo y se va a volver. Claro, no ha usado el mago, tenía que haber usado al principio del turno si lo iba a usar. Con lo cual, bueno, pues ya no lo ha usado. Y tampoco, mira, si por cualquier cosa... No, es una esquiva de marcar, ¿eh? O sea... Ya está. Vale, imagino que hace Bleach. Bleach. Esquivar. El problema de hacer Bleach aquí es que si le salen los dos abajo, entonces luego tiene que sprintar. Bueno, tampoco es un problema, pero vamos. Vale, marca Bleach. Empuja. Bueno, pues o va a tener que esquivar... Vale, o sea, necesitaba tumbarme al jugador. Eso es. Bueno, ha gastado un reroll. Reroll mío por reroll suyo. Ni tan mal. Ahí, bien jugado. Una pena que no usaba el mago. O sea, me hubiera gustado un montón que hubiera usado el mago en el lanzador. Para evitar tener que hacer estas cosas. Porque he hecho varias tiradas al final. Pero bueno. ¿Tenía yo caos ahora? Yo creo que probablemente hubiera esquivado sin más. Teniendo en cuenta que tenía que hacer los sprints y eso. Y ahora está con 10. Y yo estoy con 8.
8 contra 10. A intentar hacer más o menos lo que he hecho antes, pero claro, antes lo he hecho con 11 jugadores. Hacerlo ahora con 8 jugadores es bastante más complicado. Ahora igual es más viable hacer la otra, ¿no? La de meter gente en el campo contrario y... Que igual lo hago, igual meto uno en campo contrario. Y... Vale, muy centrado todo en uno. Vale, quiero coger el balón, hacerle un pase y luego dárselo a las manos para que haga hacer otro pase. O sea, si cae un relámpago, quiero que le caiga al nuevo. Algo así, es que tampoco tengo ya muchos jugadores. Se me voy a pegar la línea y luego este va a pegar ahí. Suelo, sigo. Aquí ahora, te vas al suelo. Por aquí ahora. Torta por aquí. Ahí. Va a pegar. Pero el balón primero. Pase a dos o más. Vuelve a fallar. Ah, no, ha fallado, vale, pero tiene pase. El tema es que sé que es un jugador goloso ponerle a ese ahí, ¿eh? Pero eso lo entiendo. Pero bueno. Aquí, pues te vas al suelo. Y el caso es que no te puedo perseguir. Porque si te persigo, abro un hueco en la línea. Entonces,
Vale, se va el turno, a ver si hay un... Uf, 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 uf. Patados a triples, vamos. Pega con este, este queda disponible por ahí. Aquí. Al final la idea es que vaya donde vaya. Se va afuera. No, se queda ahí, vale. Al final la idea es que... Ah, no, pero bueno, puede... No, mal movido. Tenía que haber sido una más abajo. La idea era que si quiere meterse por aquí tenía que esquivar. Pero no me he dado cuenta que en realidad no es necesario. ¡Uy! Mi niña está llorando. No sé si se oye, no creo que se oiga porque el micrófono es direccional. Pero bueno, tengo ahora a la niña llorando. ¿Qué estará pasando? ¿Qué le ocurrirá? No, mi niña, no llores. Pisada, ¿eh? Ah, no, vale. Estaba pensando, qué rara esta pisada, tío. No tiene mucho sentido. O sea, no tiene modificadores, no tiene bonificadores. Y ya está aturdido el tío. Aquí tendría tres... 3-2. Bueno, lo veo más o menos claro. Es el Bleach. Marco, hecho para allá. Desplazo. No persigo. Pasecito, por si acaso hay un relámpago para un lado. Eso es. Y ahora este más o menos está bien ahí. Que tenga que pegar, ¿no? Una vez. Ah.
ocurre. Bueno, perder me parece improbable. El empate está ahí. Ah, mira, con el que tiene pelea. Así que le echa al suelo. Muy bien. No, Jerry Lee Lewis. A Jerry Lee Lewis creo que ya le he salvado. Nada, no tiene... Ah, skipper. Skipper. Jerry Lewis creo que ya tuvo una y le tuve que salvar. Querían Sardragil, está durando bastante. En una de estas, algún MVP le caerá un línea de estos. Y en esas... Igual le podría haber puesto una más atrás. Bueno. Aquí sí que va a haber una falta. Expúlsala, por favor. Es una pena porque se me pone en muy mal sitio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que hacer un sprint. ¿Dónde está el Bleach? Esquivar. Ver, le pego aquí un poquito. Y se lo ve a las manos. Cógela. Tengo que haberlo hecho desde una más atrás, más para el lado. Porque ahora puedo elegir a esta que no tiene. Y ahora la vía más fácil es. Es esta. O aquí. A ver. Tengo reroll. Tengo reroll, ¿no? Todavía para esto. A ver. A ver. Nada, se cayó. Vale. Pues ahora mismo yo diría que lo más probable es un empate en este partido. Que ahora recupera el balón. Y yo ya no voy a poderle parar. Qué pena, bueno.
Bueno, sí, en otras circunstancias hubiera funcionado mejor la cosa. Ay, qué pena, joder. Fallar ahí sprint de último momento. De toda esta jugada, vale, la esquiva inicial no tenía reroll. No, tampoco tenía reroll para recibir el balón con el lanzador. No, había unas cuantas cosas que no tenía reroll para ellas. Vale. Ahora va a pegar al tío duro. Todavía tengo un tío con placa esquiva y agilidad 5. Vale, se va a hacer la esquiva. ¿Qué dices? Ha fallado la esquiva inicial. Vale, pero no la siguiente. Aquí veo igual va al médico en esta. Ah, mira, tenemos los dos. ¿Ha gastado reroll? Vale, qué buena. Bueno, un montón de jugadores invertidos en. Eso. Yo tengo un reroll, tiene uno. Y ojo que él sigue teniendo mago. Eso es así. Este ahora se levanta y sale fácil. Este tiene placaje defensivo. Mucho ojo con eso. Pero bueno. Lo interesante es que el corredor sigue vivo. El corredor que ha caído antes al sprintar sigue en el campo. Ahora no tiene reroll. Claro, ahora le da un poco miedito coger el balón del suelo, porque no tiene reroll y puede ser un lío. Vale, le tumba al solitario. Yo le paso armadura. Y aquí lo mismo. Dado. Lo mismo, si no le pasas armadura, le ha pasado armadura y la ha herido. Al final tenía que tocar. No tiene largo efecto, vale. Ah, claro, es que es este, el que tengo que quitar es a ese. Me gusta ponerle, pero es lo que hay que hacer, macho. A ver, ahora necesito que esta esquiva funcione. Creo que aquí hay un sprint. Voy a usar el reroll. Hay un sprint y hay un montón de historias, pero bueno. A ver, que no veo los dados, coño, aquí. Pues nos vamos los dos al suelo. A ver si esto funciona. La primera tiene placaje defensivo. Si acaso saca un 1, no hay tu tía. Pues no hay tu tía. Vale. Ahora tiene dos turnos. Sigue teniendo el mago. Entonces la siguiente se la jugaría un relámpago. La cuestión es que ahora no tiene. Bueno, pero da igual porque este no llega. Yo tengo reroll ya. Siete turnos, recupero cuatro, tres jugadores en esta zona.
Bleach no lo ha hecho aún. Desplazado. Voy a echar ahí. Ah, igual tenía que haberle echado al otro lado. No, porque igual. Sea quien fuera. La verdad es que podía haberlo hecho sin pegarle al mío, ¿eh? Podía haber usado el otro jugador. O sea, esto ha sido un poco por darse el capricho, yo creo. No tenía necesidad. Bueno. Si le sale el pase, puede avanzar bastante y luego el siguiente turno tiene otro pase para hacer. ¡Oh! Vale, tiene reroll ahí. Cállate. Nada. ¡Hostia! Este, por supuesto, se levanta. Me quito este de en medio. Me viene muy bien. Te va a perseguir porque es uno que estaría en la pomada. Ay, ay, ay. Bueno, esta tiene que ocurrir. No sé si jugármela. A ver qué más tengo por hacer, ¿no? Aquí hay una esquiva a tres o más. Levantar y pegar a un dado. Es lo que hay ahí. Ya, por ahí lo que estoy. Ah, claro, lo que pasa es que ahí le va a caer un relámpago. Bueno. Pues te lo tienes que comer, chico. Se lo tiene que comer porque si no se lo come el lanzador. Solamente hay una amazona que puede marcar. Bien, se suponía. Le iba a caer el relámpago de todos modos. ¡Oh! Vale. O sea, el truco era eso, es el truco. Es decir, la idea era, gasta aquí el relámpago y así no lo tiene aquí. ¿Sabes? Ahora, que es verdad que esta puede hacer el Bleach. Estás equivocando. No, no es esa la... Ah, no, vale. Vas a hacerle el pase a esta y esta es la que le da las manos y entonces marca. Vale. A veces sí. He visto cosas muy bizarras. Si saliese, olé. Si sale, olé tus huevos. No es tan loco tampoco. O sea, es una buena tirada. Pero bueno, pues no ha salido.
Y luego ahí es un pase un poco loco. Vale, a ver esta esquiva si sale. Salió. Está torta a dos dados. A ver. Perseguir. Ya no. Lo mío tampoco va a salir, pero bueno, pues se intenta. Bueno, ya que estoy, voy a ver una... No, yo creo que no. O sea, no... Nada. Se le cae de las manos al coger la suela. La idea era luego pasarle al... Hacerle un pase largo a cuatro o así al Bleacher. Pero no ha funcionado. Con un 2 sí que hago un reroll. Y sale un 1. Vale. No, no te acepto. A ti tampoco. A ti tampoco. Ah, le ha caído al muerto. Bueno, pues no pasa nada. 35 placajes a 33. Bueno, la verdad es que tampoco. Mucho. Y el pena, el MVP la le da al muerto, tío. Bueno. A ver, en tiradas. Las de 6. La armadura muy mal, muy floja. O sea, armadura muy mal. Armadura afana muy, muy floja. Armadura 6. Armadura 6, básicamente. Esquivas tampoco le han salido. A ver, las mías, armaduras, las mías en lo normal. De hecho, incluso teniendo en cuenta el golpe mortífero, me parece que más o menos así lo normal. Igual un poco buenas, pero bueno, yo creo que bien. Las esquivas me han salido lo normal, eso sí. Los sprints, he fallado 3 de 4. Si lo mío han sido los sprints, no han funcionado. Vamos a ver, las estas, bueno, yo hago aquí la mezcla, 17 y 8 son 25, 13 y 11 son 24, 25, 24 y tal. Muchos dobles calaveras, pero bueno, por lo menos no cuádruples calaveras. Y por su lado, por aquí van 29 y por aquí van 31, así que bien, también lo normal, o sea, no... Vale. En dados no parece, los resultados así más o menos bien. Lo único eso, pues ha habido 3 dobles calaveras mías y creo que 3 dobles calaveras suyas. Luego él ha tenido un lío muy gordo con las esquivas y yo he tenido un lío muy gordo con los sprints. Pero por lo demás, partido bonito. Incluso el último, joder, hubiera sido la hostia porque quería marcar con el Bleacher, pero bueno, a ver, ya se está encantado de la vida. Una victoria que están caras en esta liga. Así que muy bien. Bueno, voy a cerrar. Valido el partido.
Nota, se nota mucho que no tiene. Que no tiene fuerza 4. Ay, perdón, claro, vosotros no veis ahora en el stream, no veis. Le estaba comentando. Perdón, perdón. Bueno, vamos a ver. Mis Maki Poetas no tienen. Él sí tiene subidas. Y yo no. 1240. Eso es porque recupero un catcher que voy a echar, básicamente. Porque un catcher con armadura 6 tiene esquivar. O sea, es. Joder, me duele en el corazón. Pero hay que echarle. El Jerry Lee Lewis tiene 15 puntos de estrellato, no me había dado cuenta de eso. Ojo ahí, cuidado. El farmacéutico se ha hecho 3 pases hoy. Y Pitufo también se ha hecho 2 o 3. O sea, una cosa un poco loca, tío. El pirata al final es el que ha marcado. Joder, mira que intento marcar con máquina baja y con Mohamed, pero no consigo, tío. Al final se nota, tienes una agilidad 5 y viene bien a veces, ¿no? O sea, igual le protejo más y por eso es el que más ocasiones tiene luego de marcar. Bueno, oye, contento. Me ha subido el fan factor, creo. Esto no es buena cosa. Pero bueno. Vale, una partida. Un lean 2-1. Me parece que iba a 2-2-2. O 2-3. No, 2-3-3. Mira, pues creo que vuelvo al 3-3-3, ¿no? A ver. Vuelvo al resultado clementista. 3-3-3. Muy bien. Hoy 3 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Ahí, ahí. Vale. Bueno, pues aquí voy a dejar aquí el stream. Para el siguiente partido, bueno, ¿contra quién juego? Voy a echar un ojo además. Creo que había un partido por ahí que andaban diciendo si estaba bien o no. Vale, está bien. Tampoco estoy echando mucho ojo a la gestión de la liga, la verdad. Es un poco desastre, pero bueno. Vale, el siguiente partido yo juego contra los lagartos. Justo he hablado antes con Tommy de los lagartos. Juego yo contra lagartos. ¿Y los lagartos han jugado aún? No. Uy, juegan los lagartos contra los enanos del caos. Uy, pues, madre mía. Bueno, no sé si Tommy sigue escuchando, pero Tommy, que sepas que yo no voy a matar muchos lagartos. Pero bueno, ojalá Cristóbal sí lo haga, ¿no? Pero bueno. Bueno, no sé. Tengo el equipo que me gustaría comprar un catcher, pero no tengo pasta suficiente para hacerlo. Me explico. Tengo pasta para hacerlo, pero me quedaría con 30.000 en la tesorería. Y los bleachers son irreemplazables. Entonces no me puedo quedar con 30.000 en la tesorería, porque si me matan un bleacher, entonces no lo puedo reponer. Y ahí sí que tengo un problema muy muy gordo. Fíjate, los bleachers que no los tengo nada subido. Bueno, uno con fuerza 4, ese sí. Pero otro bleacher que no lo tengo subido y aún así es un gran jugador en este equipo. Pero bueno, pues con esto y un bizcocho os dejo, chicos. Y bueno, para la siguiente. No sé si habrá hora pirata y tal. Bueno, ya sabéis, esta liga, esta piratilla es un poco complicada. En algún momento haré una hora pirata. No creo que vuelva a hacer todas las jornadas pronto. O sea, sí que volverán las horas piratas post jornada, pero bueno, sí que toca hacer alguna más de, bueno, pues a mitad de liga, como estamos y tal y eso, ¿no? Porque, bueno, es bonito hacerlo, ¿no? Pero es un poco lío de tiempo. Así que nada, chicos, estamos ahí. ¡Hasta luego!